Buenas noches tengan todos ustedes, amados amigos, familia del Señor. Aquí estamos reunidos en esta preciosa noche, amados amigos, en esta madrugada, en algunas partes del mundo. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Estamos aquí para buscar del rostro de Dios Todopoderoso, amén. Buscar de su palabra, buscar de su bendición, la cual es la que nos provee todos los días, amados amigos. ¿Quiénes están agradecidos con el Todopoderoso en estos momentos? ¿Quiénes están dispuestos a ofrecerle al Señor un poco de su tiempo, amados amigos? No es solamente que le des tu dinero, que le des tu ofrenda. Dale, regálale tu tiempo, amados amigos del Señor. Regálale un espacio, únete con nosotros en oración, amados amigos. No importa si de cuál es denominación eres, si tú crees en el Hijo de Dios, amados amigos, estábamos en un mismo sentir. Yo les bendiga a todos los amigos, familia, público en general, alrededor de todo el mundo, amados amigos. Vamos a orar, amados amigos, porque el mundo necesita la oración. El mundo necesita, amados amigos, de la luz, porque el mundo está sumergido en las tinieblas y tiene que resplandecer una luz, amados amigos. Amén. Yo les bendiga a todos ustedes. Vamos a orar, amados amigos. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios, amados amigos, nos pueda guiar y nos pueda, poder ayudar en esta preciosa madrugada, amados amigos, a orar al Dios de los cielos. Amén. Padre, primeramente pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Señor, sabemos que hemos fallado y hemos pecado, bendito Dios, pero venimos delante de su presencia, Padre, primeramente pidiéndote perdón por todos y cada uno de ellos, Padre, por lo que te ha desagradado, Señor. Padre, tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, la sangre de tu Hijo amado, Padre, nos limpia y nos cubre de todo pecado, bendito Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por una preciosa noche, Señor. Sabemos, Padre, que hay familias, que hay personas, que hay amigos, que hay hermanos en la fe, Padre, que necesitan realmente en estos momentos de una oración, Padre. Que están sufriendo en estos momentos, Padre, o que tal vez necesitan, Padre, un empujón, Padre, para que sigan adelante en su vida, Padre, Señor. Úsanos, bendito Padre, para tu gloria y tu honra, Padre, para poder llevar, Padre, el Evangelio a aquellas personas, Señor, que tú quieres que llevemos, Padre, el Evangelio. Señor, te pido, por favor, Padre, que canceles todo dardo del maligno, Padre, toda oposición del enemigo, Padre. Cancélale en el nombre poderoso de Jesús, bendito Padre. Señor, que haya más hermanos, Padre, apoyándonos en oración, bendito Dios, para que también, Padre, Señor, podamos pelear la buena batalla, Padre, Señor. Podamos, Padre, Señor, bendito Dios, resistir, Padre, ante las acechanzas del enemigo, Padre, y que pueda llegar, Padre, a las personas correctas esta oración. Te doy gracias, Padre, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados amigos y familia, Dios les bendiga a todos. Dice así la palabra de Dios, amados amigos, en Isaías capítulo 41, versículo 13, amados amigos, así como lo ven en la imagen. Dice: porque yo, el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amados amigos y familia, tenemos que poner la fe y la confianza de que el Todopoderoso, amados amigos, es el que nos dio la vida y es el que también nos va a sostener. Si a Él, amados amigos, ponemos nuestra confianza, Él nos va a proteger, amados amigos. Él nos va a librar de todo mal y peligro. Él nos va a sostener cuando estemos tropezando, amados amigos. Es la mano del Todopoderoso, amados amigos, la que nos sostiene. Por eso no te preocupes, amado amigo, hermano, si en cualquier parte del mundo que estés, por la situación que estés pasando, sigue confiando en el Señor, porque dice que Él es el Señor y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amados amigos. Él es el Dios Todopoderoso, amados amigos. Él es el único y suficiente Salvador. Él es el único que puede ayudarnos a salir adelante. Amén. ¿Cuántos se sostienen de la mano del Señor? ¿Cuántos ponen su confianza todos los días de la mano del Señor? Tal vez, amado amigo y hermano, tú que me escuchas, no conoces nada del Señor. Tal vez haces una pequeña oración que te han enseñado tus papás porque no conoces más de Dios. Pero déjame decirte que la palabra de Dios es el manual que le dejó el Dios Todopoderoso al hombre. Amén. Así que no estás solo. Nos han dejado un manual, amados amigos. Nos han dejado, amados amigos y familia, las coordenadas para seguir adelante, para que no seamos engañados, para que no seamos manipulados, amados amigos. Gloria a Dios por su bendita palabra, que es la luz y lámpara a nuestros pies. Lámpara es a tus pies, tu palabra dice, y lumbrera mi camino. Gloria a Dios a aquellos que esperan en Dios Todopoderoso. Que su palabra es la única que puede guiar
que puede guiarnos, amados amigos, al arrepentimiento, guiarnos a una vida eterna, guiarnos al cambio de nuestra mente, de nuestro ser. Amados amigos y familia, la palabra de Dios es el agua. Acuérdense, amados amigos, la palabra de Dios es el agua. Es lo que nos limpia, amados amigos, es lo que nos purifica, es lo que nos ayuda, es un espejo, amados amigos, que nos confronta para que tú y yo podamos ver nuestras manchas, de qué estamos cojeando, de qué es lo que estamos fallando, y ahí es donde tenemos que comenzar a ponérselo en las manos de Dios. Amén. Dios le bendiga, amados amigos, porque en estos momentos parece ser que muchos y miles y millones de personas han cambiado la luz por las tinieblas. La luz, que es la verdad, amados amigos, por una luz artificial que puede salir de la televisión, de las noticias, amados amigos, que es una luz que engaña a los seres humanos, que los manipula, amados amigos. Por eso, amados amigos y hermanos, ustedes que me escuchan, la luz es Jesús. La luz está en la palabra de Dios, amados amigos, amén. Cielo y tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que las noticias cambian constantemente, pero su palabra nunca cambia, amén. Sigue orando, amado amigo y hermano, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, dijo Él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez te sientes muerto, te sientes tal vez en un estado que sigue solamente una vida ajena, no conoces del Señor. Tal vez sigues una rutina, pero déjame decirte que Dios, el Señor Todopoderoso, te quiere dar vida, te quiere dar luz, te quiere dar esperanza en medio de tanta tiniebla. Porque los medios, porque los periódicos, las revistas y todos los medios de comunicación no dan esperanza, amados amigos. Dan tristeza de escuchar todo lo que hablan, amados amigos. Que no hay esperanza para esto, que no hay esperanza para el otro, que no hay cura para esto, amados amigos y hermanos. El Cristo que nosotros conocemos, el cual ha levantado, amados amigos, a personas de coma, de estar en el hospital con sus órganos, amados amigos, prácticamente destruidos, de estar tal vez, amados amigos, en un estado mal. Él es el único que te puede dar esperanza en momentos de dificultad, amén. Él te va a dar tu salud, Él va a guardar a tu familia. Dios les bendiga, amados amigos, sigan orando ahí, sigan buscando al Señor, que Dios tiene palabra en esta noche para su vida. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos y familia en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llegue, toque tu corazón, tu vida, tu mente, tu familia. Llegue hasta donde estés, llegue hasta tu corazón, hasta tu mente, ahí donde la estás necesitando, ahí en el lugar donde tú estás necesitando la palabra de Dios. Si estás necesitando sanación, que logre llegar y restaurar esa área dañada, dolida físicamente. Si estás necesitando de un pan, que el Señor bendiga tu mesa, que Él sea tu provisión. Si estás necesitando ayuda monetaria, que Dios abra puertas de bendición para tu vida, para que puedas sostenerte. Nuestro Señor Jesús dice que si las aves del campo, las aves que son las aves, comen a diario, Él las sostiene. ¿Cuánto más no va a sostenernos a nosotros que somos sus hijos, que somos su creación? Amén. La palabra de Dios es buena, Dios es bueno. Dios te bendiga en esta preciosa noche, bendiga a tu familia y bendiga a tu vida. Primeramente vamos a pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo para que sea Él ayudándonos en esta noche, porque Él nos dice claramente. Él dice, yo soy el Señor tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos ayuda, Él es nuestro ayudador. Vamos a pedir que sea Él ayudándonos en esta noche, en esta preciosa noche ya casi mañana, amén. Dios les bendiga. Padre mío, bendito Dios, Señor amado, mira, Padre, este pueblo, Padre, que se ha hecho presente. Padre, ve estos niños, Señor, estos jóvenes, estos adultos, Padre, estos ancianos, Padre bendito. Padre, ve a tu pueblo, Señor. Padre, ve tu creación sufriendo y gimiendo, Padre bendito. Padre bendito, amado,
Bendito Dios, usted sabe, Señor, que nada está bien en el mundo. Padre, usted sabe que nosotros tratamos de hacer como que no pasa nada, pero usted sabe, Señor, que pasan muchas cosas en el mundo, Señor amado. Padre mío, usted sabe, Señor Jesucristo, que todo esto, Señor amado, ha pasado. Ha pasado más de ser un engaño ya todo esto, Señor amado. Usted sabe, Dios bendito, Padre amado, que hay poder para que todo esto se controle y todo esto se apague, Señor, y todo esto, Padre bendito, cese, Padre bendito, pero usted es el único que puede parar todo esto, Señor amado, porque cuando usted dice hasta aquí, Señor amado, el hombre no puede hacer nada cuando usted, Padre bendito, dice no más, no pueden seguir torturando mis hijos, no pueden seguir torturando mi creación. Señor amado, en esta noche pedimos la intervención de su Santo Espíritu, Padre. Si es que somos dignos, Señor, le pedimos que sea su Santo Espíritu ayudándonos, Señor, que sea su Santo Espíritu, Padre, para que sea su Santo Espíritu hablando, Padre, a través de nuestra boca, Señor, para que no sean nuestras palabras, Señor, sino que sea palabra suya, Padre, que sea palabra que venga de usted, Señor. Padre, utilice mis labios, Padre, utilice mi boca, Padre, mi corazón, mi mente, mi alma, Señor, que no se concentren en otra cosa más de que en leer su palabra, en orar a usted, Señor, en orar al Padre, en orar, Señor, por las peticiones, en orar por mis hermanos, mis amigos, mi familia y por todas estas personas que se han conectado el día de hoy, Señor. Yo no creo en casualidades, Padre. Por eso vamos a estar leyendo el Salmo 46, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Mira qué hermoso dice. Dios te va a ayudar al clarear la mañana. No temas, no te abatas. No tienes por qué abatirte, amigo, amiga, tú que me escuchas. Porque Dios está ahí como fuerte y guerrero, como poderoso gigante. Si tú crees en el Padre, si tú crees en el Hijo, crees en el Espíritu Santo, Dios está contigo, Dios está a tu lado. No temas, no tengas temor de nada. Dios está contigo. La palabra clara lo dice. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tenemos que temer. No temamos. Dice el versículo 6, dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. ¿Y qué está pasando hoy en día? Las naciones están bramando, las naciones están llorando, los reinos están titubeando, los poderosos están titubeando, pero el que no titubea se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, y Él murió por ti, por mí, por todos nosotros en la cruz del Calvario. Por eso no tenemos que temer, aunque la mar sea removida, dice su palabra. Dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el versículo 7. El versículo 8 dice: venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él es el único que puede hacer que la guerra cese, que la guerra pare. Dice que quebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos. Él nos pide que estemos quietos. Tenemos que estar quietos, dice el versículo 10. Estad quietos y conoced que soy Dios, que yo soy Dios, dice. El versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, gloria a Dios. Mira qué hermosa palabra nos da el Señor.
Dice la palabra, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Él no dice, a ver si me exaltan, no. Él está haciendo una exclamación, Él está dando una orden, dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Un día todos vamos a tener que reconocer y enaltecer el nombre de nuestro Señor Jehová, Dios, y decir, Dios bendito. Alabado sea tu nombre, porque solamente tuyo es el reino, tuya es la honra y tuyo el poder, porque los hombres no pudimos hacer nada. Y es verdad, hermanos, amigos, familia, nosotros no podemos hacer nada. En esta semana van dos accidentes gravísimos aquí cerca de donde vivimos. El sábado pasado hubo un accidente y fue fatal el accidente porque parece que estuvieron como 3 o 4 horas ahí. Hubo varios carros implicados. El día de hoy, otro carro se estrelló contra el poste. Y hay varios accidentados. No es precisamente donde vivimos, pero es muy cerca de donde vivimos. Yo te pregunto a ti, amigo, amiga, familiar que me escuchas. Si tú murieras el día de hoy, ¿a dónde tú crees que irías? ¿Tú crees que irías al cielo? ¿Estás preparada para irte o preparado para irte con el Señor? Yo quiero que tú te prepares. Yo quiero que tú estés preparado el día de hoy para irte con el Señor, porque nosotros ponemos y Dios dispone. De nosotros es la palabra, pero de Dios es la disposición del corazón. Amén. Porque dice el Dios, porque yo, dice el Señor en Isaías 41:13, porque yo el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Él es el que nos sostiene de nuestra mano derecha. Si nosotros, gracias a Dios, démosle gracias a Dios, si nosotros no hemos estado involucrados en un accidente, si nosotros no nos hemos enfermado, demos gracias a Dios, porque Él es el que nos sostiene de la mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Que no temamos, dice, porque Él es el que nos ayuda. ¿Quién nos va a ayudar? Dios nos va a ayudar. Jesús nos va a ayudar. Nuestro Padre que está en el cielo nos va a ayudar. No tenemos que temer porque Él es el que nos va a ayudar. Porque desde los tiempos antiguos, si Él ayudó a sus apóstoles, si Él ayudó a su gente, si Él ayudó... Mira, si tú eres una persona que cree en el Dios verdadero, créeme que tus pies están bien cimentados sobre la roca. Tus pies están plantados sobre algo sólido y pueden venir tempestades, pueden venir huracanes, puede pasar lo que sea, pero nada te va a tumbar, nada te va a derribar. Y si en este momento estás pasando por momentos difíciles, créeme que Dios te va a ayudar, porque Él es tu ayudador. Él es el que te ayuda al clarear la mañana. Recuerda lo que dice el Salmo 47, estad quietos y saber que Él es Dios, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque la mar sea removida, dice el Salmo 47. Dice que tenemos que estar quietos y saber que Él es Dios. Porque Él, si Él cuidó de sus antepasados, si Él cuidó de su pueblo antes, ¿por qué no va a cuidar de nosotros? No temas por cualquier cosa que esté pasando. Yo les decía... Nosotros comenzamos a hacer estas oraciones desde antes que comenzara la pandemia. Y yo les decía, hace como unos 3 meses atrás, yo les decía, es mentira, esto no va a durar 40 días. Yo sabía, porque yo conozco la palabra de Dios, yo sé las escrituras, conozco las escrituras. Y no es que sea una experta, pero es porque a Dios le ha placido revelarme su palabra. Y yo les decía, esto no va a parar en 40 días. Y miren, estamos en julio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 7 meses. Y están diciendo que quizás para enero del año que viene, Jesucristo reprende al enemigo. Nosotros vamos a estar confiados porque no es Satanás el que manda, sino Dios. Amén. El Dios de Israel es el que manda y Él es el que nos sostiene de la mano derecha. Él es el que nos ayuda. Él es nuestro ayudador y nuestro pronto auxilio.
Miren cómo Dios siempre ha sido bueno y siempre ha estado con la gente que le cree. Y la gente que no tiene pena, la gente que no se avergüenza de Dios, Él siempre va a estar con ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si tú vas al libro de Hechos, en el capítulo 5, aquí vamos a encontrar una palabra. Dice la palabra, vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 5, dice así. Dice, muchas señales y maravillas, dice. El versículo 12 dice, y por la, vamos a comenzar en el versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Quiere decir que todos estaban unidos, que todos estaban juntos, que eran uno solo, que si yo creo en Dios, tú crees en Dios. Si todos estamos creyendo y confiando en Dios, en el Salvador, en Jesucristo, en Jesús, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, y Dios está con nosotros, amén. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea que todos estaban unidos. El versículo 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, dice, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira lo que la palabra de Dios dice. Dice que estaba el apóstol Pedro, y estaban muchos unidos en esta ciudad, en este pórtico, en el pórtico de Salomón. Todos estaban unidos. Dice, y que mucha gente se arrimó a ellos, mucha gente venía de lejos para que fueran sanados. Dice el versículo 16, y de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos serán sanados. Mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Todos eran sanados. No dice solamente algunos eran sanados. Dice todos eran sanados. Porque cuando Dios dice todos, es todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí hacemos acepción de personas. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es que si tú perteneces a esta religión, yo no quiero juntarme contigo. Es que si tú perteneces a tal religión, yo no quiero juntarme contigo. Es que si tú eres, yo no quiero estar, no quiero hablar contigo. Déjame decirte, las religiones dividen a los hombres, pero Cristo vino a unirnos. Él vino a unirnos en un solo cuerpo, porque la palabra de Dios solamente dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y el que creyere será salvo. Dios no dijo la religión. Él no habló de religiones. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar la palabra religión. En ninguna parte de la Biblia no existe. Esto es obra de hombres. Esto es obra de los hombres. ¿Para qué? Porque las religiones son como fronteras, nos dividen. Pero si tú crees en Cristo, si tú crees que Dios es el Salvador del mundo, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, tú eres un miembro que es muy amado para Dios. Y así dice la palabra de Dios. En el versículo 15 estábamos leyendo, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Miren cuánta fe tenían en los apóstoles del apóstol Pedro. ¿Cuánta fe tenían en los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que creían que tan solo la sombra del apóstol Pedro podía sanarlos?
El 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La palabra de Dios dice todos, no dice que uno, no dice que dos. La palabra de Dios a mí me dice todos. Por eso yo creo en la palabra de Dios, en Isaías 41:13, donde dice, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No teman, pueblo, no temas, amigo, amiga, amiguito, amiga, niño, niña, joven, anciano, tú que me escuchas, no temas. Dios te tiene de su mano. Si hasta el día de hoy estás vivo, dale gracias a Dios, porque la vida es más que el vestido, más que el alimento. Es verdad, es más que el alimento, más que todo, es lo más precioso que podemos tener. Puedes estar enfermo, pero si tienes vida, hay esperanza. El versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, dice, se llenaron de celos. Mira, se llenaron de celos. Se llenaron de celos porque este grupo de personas que creían en Jesucristo sanaban a todos. Dice, y todos serán sanados. Entonces entró el celo. Entró el celo de esta secta. El versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué? Por celo los pusieron en la cárcel pública, por el celo que le tenían al Señor Jesucristo. Y el día de hoy, déjame decirte, ese celo sigue existiendo, pero tenemos que seguir adelante a pesar de todo, porque Dios es fuerte y Él es el que nos ama y Él es el que nos sostiene y nos tiene de pie. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Gloria a Dios, porque si tú crees en Dios, de la misma cárcel el Señor te va a librar, de la misma cárcel el Señor te va a sacar, porque a Dios le gusta hacer ese tipo de travesuras. A Dios, el Dios que tenemos no es un Dios aburrido, el Dios que tenemos no es un Dios aburrido como muchos piensan. El Dios que tenemos le gusta hacer esas travesuras con sus hijos. El Dios que tenemos le gusta ir por sus hijos hasta la misma cárcel. Él envía ángeles y de ahí los saca para burlarse de los jueces, de los de que están en eminencia. Y dice la palabra de Dios, habiendo oído esto, vamos en el versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie entre las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Mira cómo es el Señor. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a pasar. Dice, ¿en qué vendría a parar aquello? Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gloria a Dios. Ellos ya estaban dando la palabra de Dios. Ellos ya no estaban en la cárcel. Ellos estaban en el templo y estaban enseñando ya la palabra de Dios. El 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Porque cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un pueblo de Dios que se une,
el gobierno tiembla. Por eso si nos unimos como pueblo, si nos unimos como pueblo de Dios, vamos a hacer temblar el gobierno y vamos a hacer que cese todo esto que está pasando, todo esto que está deteniendo trabajos, todas estas manifestaciones injustas, todo esto que está sucediendo va a parar. Porque cuando el pueblo de Dios se une, todo esto para. Dice la palabra de Dios en el 27, cuando los trajeron, dice, entonces, el 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando el pueblo de Dios se une, tenemos poder. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Mira cómo despreciaban el nombre de Jesús y así lo desprecian muchos el día de hoy. Pero déjame decirte que Él murió por nuestros pecados y que Él te ama y que Él es el que te sostiene de su mano y que Él es el que está a la orden del día para ayudarte día y noche. Él es el único que está contigo. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mira cómo le decían, ese hombre le decían a Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. El versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, Dios ha exaltado a este Dios con su diestra, por príncipe y salvador, a Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Muchos se enfurecen con nosotros y nos odian por hablar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios es precioso y todo vale la pena. El 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Los dejó afuerita de la cárcel un ratito. Porque este varón, mira lo que les dijo este varón. Los pusieron un ratito fuera de la cárcel, porque mira lo que les dice este varón. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Antes del apóstol Pedro, que ellos eran los verdaderos seguidores de Cristo. Antes de ellos se levantó uno llamado Teudas, pero él no era seguidor de Cristo. Y mira lo que pasó. Dice, porque antes de estos días se levantó uno, Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron disparcidos y reducidos a nada. Y esto es lo que sucede cuando se levantan sectas, que en vez de honrar el nombre de Dios, en vez de alabar el nombre de Dios, están alabando a sí mismos. En vez de honrar el nombre del Dios de los cielos, están alabando a sí mismos. Quedan hechos polvo, quedan como nada. El versículo 37 dice, ya casi para terminar, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, o sea que también él cayó. ¿Por qué? Porque no eran verdaderos seguidores de Cristo, no eran verdaderos. Y dice, y todos los que le obedecían fueron dispersados. El 38 dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y yo digo lo mismo, cuando hay una obra que el hombre la ha levantado, se desvanece, no prevalece. Pero cuando es una obra que Dios la ha levantado, permanece y permanece por mucho tiempo. Dice,
dice, vamos a terminar, ya casi, estamos en el 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, mira, todavía los azotaron, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, y por las causas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de que ellos cayeron a la cárcel, ellos no dejaban de predicar, ellos no dejaban de enseñar. Por eso nosotros no dejamos de orar, no dejamos de hablar de Cristo, aunque se enoje el mismo infierno, aunque se enoje quien se enoje, porque Cristo Jesús está sobre todas las cosas. No importa quién se enoje, no importa quién se moleste, porque cuando la obra es de Dios, no hay nada que pueda destruirla. Claramente lo dijo este hombre en el concilio. Le dijo, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y esto es verdad, cuando la obra es de los hombres, se desvanece sola. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mira lo que dice la palabra en el versículo 39. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No seamos nosotros hallados luchando contra Dios. No tratemos de destruir las obras de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestra familia, aunque no nos gusten, aunque no nos parezca. No sea que estemos luchando contra nosotros mismos, no sea que estemos luchando contra nuestro propio cuerpo, no sea que estemos luchando contra Dios. Por eso yo te digo en esta preciosa noche, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está de tu lado, ¿qué podrá detenerte? Si Dios entra a la misma cárcel a sacarte, si Él ha entrado a la misma cárcel a sacar, esto es algo que quedó en la Biblia grabado para la historia de la humanidad. Pero no pienses que porque esto está aquí no han sucedido estas cosas en la vida real. En la vida real han sucedido cosas iguales, parecidas o incluso más extraordinarias que estas. Muy pronto vamos a estarles trayendo testimonios de cosas que han sucedido para que su fe aumente, para que la fe de ustedes aumente. Recuerden que tenemos que estar en constante comunión con Dios. Recuerden que tenemos que estar en constante comunión con el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos dice claramente, es clara la palabra de Dios, dice, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mira lo que es hermoso. Y ellos, a pesar de haber caído en la cárcel, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por causa de cuál nombre? Del nombre de Cristo Jesús. El 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo te digo, si tú conoces la palabra de Dios, no te canses de hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no miente. Él te tiene de tu mano. Él te tiene de su mano. Él te tiene y no te tiene de tu mano izquierda. Él te sostiene de tu derecha. No importa que tú seas izquierdo, que tú comas con la mano izquierda, que todo lo hagas con la mano izquierda. Dios es derecho, Dios es justo y Él te tiene de su mano derecha. Por eso yo te digo, Él te ayuda, Él es tu ayudador, Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a los tuyos. Si tienes alguna necesidad, si tienes alguna petición, no dudes en ponerla. Nosotros estaremos orando por tu petición. Oramos desde ya.
Bendito Dios amado, Padre Santo, ve este pueblo tuyo que se ha hecho presente, Señor Jesucristo, Padre bendito, Señor mío y Dios mío, Padre Santo, permíteles, Padre bendito, finalizar, Padre bendito, este audio, que ellos puedan escuchar este audio, Señor, y sentir que tú estás con ellos, amado mío, sentir que tú estás y que tú los tienes de sus manos, Padre, de sus manos derechas, Señor, que tú estás con ellos, como dice Isaías 41:13, Padre amado, bendito Dios amado, Padre bendito, yo paso el tiempo, Señor amado, pero Señor bendito Dios, tú quédate con ellos, Padre amado, bendito Dios, no los sueltes de tu mano, Padre amado, porque ellos, Padre bendito, te necesitan más que nunca, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre, aquí está tu pueblo amado, Señor amado. Así es, amados amigos y familia, el Señor es bueno, amados amigos. Los que han puesto su confianza en el Todopoderoso, sabemos y hemos recibido respuesta del Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos pueden, amados amigos y familia, decir lo mismo? Decir que el Todopoderoso nos ha guardado y nos ha guiado en medio de cualquier tribulación y cualquier problema. Quiero terminar con este Salmo capítulo 3, amados amigos, ya para cerrar, amados amigos, esta pequeña oración. Dios te bendiga, amado amigo y hermano, tú que nos escuchas de muy lejos, tú que nos acompañaste y que tal vez te detuviste por ahí a unirte a la oración, a orar por esas necesidades y por esto que el Señor también nos da, amados amigos, que es, amados amigos, para no temer y para seguir adelante, amén. Dice el Salmo 3, oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor, amados amigos y familia, Él sabe cuántos adversarios se nos han multiplicado, pero Él sabe, amados amigos, cuántos se han levantado y aún que no los conozcamos, amados amigos, y aunque ellos digan y critiquen, amados amigos, tu vida y mi vida, dice que Él es nuestro escudo, amén. Él es nuestro pronto auxilio. Dice, mi gloria y Él y el que levanta mi cabeza. Él es el que te hace estar firme y levantar tu cabeza en tu trabajo. Ir firme, amados amigos y familia, y darle gracias a Dios por lo que te da. Porque tú confías en el Todopoderoso, amén. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Así que vamos a dormir tranquilos, amados amigos. Vamos a descansar tranquilamente, a poner nuestras cargas, nuestra preocupación al Todopoderoso, amén. Pon tu confianza en el Señor. Pon las cargas al Señor Todopoderoso. Él se va a encargar de quitar tus enemigos, amén. ¿Cuántos creen esto, amados amigos? Que puedes dormir tranquilamente y que Él va a quitar a tus enemigos. Dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Amado amigo y hermano, ¿tú perteneces al pueblo del Señor? ¿Tú perteneces al Dios Todopoderoso? Gloria a Dios, amado amigo, y tú estás bajo la cobertura del Señor. Y tu fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Déjame decirte que tú eres del pueblo de Dios. Tú eres del pueblo de Todopoderoso y dice, las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Le pertenecemos a alguien, amén. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Esperamos que la paz del Señor siga en su vida, en su familia. Sigan adelante, amados amigos. Sigamos, amados amigos, orando unos por otros. Sigamos levantando al que está caído. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a todos los hermanos en Cristo, a la familia de la fe y al mundo en general, amados amigos. Gracias le damos al Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.